Amigos televidentes, muy buenas noches. Estamos con ustedes nuevamente en su programa Diálogos, programa producido por el Instituto de Estudios de las Culturas Andinas y que busca, como siempre lo decimos, promover la reflexión crítica sobre determinados temas de importancia vinculado a la interculturalidad, pueblos originarios, descolonización, siempre orientados a buscar un diálogo intercultural entre las diferentes tradiciones y matrices culturales de las que estamos hechos los peruanos y los puneños en particular. El día de hoy tenemos un programa dedicado a la primera biblioteca itinerante en Puno. Es una experiencia importante que se va a desarrollar en nuestra ciudad, vinculada a la difusión, a la promoción de la lectura. Y en la segunda parte vamos a hablar un poco sobre este aniversario que hemos tenido en nuestra ciudad por los 350 años y un poco hacer la reflexión y las perspectivas sobre esta fecha conmemorativa. Bien, así es que damos inicio a nuestro primer bloque. Nos encontramos con el licenciado Oscar Chara. Él es el responsable del área de procesos técnicos de la Biblioteca Central de la Universidad Nacional del Altiplano y bueno, es parte integrante de la organización de esta primera biblioteca itinerante en Puno. Le damos la cordial bienvenida al licenciado Oscar Char. Muy buenas noches, licenciado. Buenas noches, profesor. Quizás comenzar, bueno, se tiene pensado desarrollar esta primera biblioteca itinerante, pero sería bueno un poco conversar de la importancia que tiene pues una biblioteca, ¿no? En general, no solo en la universidad, sino como centro importante de acopio, de consulta permanente de los jóvenes, esa importancia que tiene la biblioteca en nuestra vida. Sí, efectivamente. De un tiempo a esta parte, saben muy bien que nuestra juventud, nuestra niñez, no está aprovechando lo que es la lectura. Entonces, justamente, las bibliotecas importantes de la región nos hemos organizado para llevar este evento que viene a ser la Biblioteca Itinerante 2018. Es una primera experiencia. Esperamos que tengamos la acogida de nuestro pueblo, de nuestros investigadores, de nuestros jóvenes y señoritas, para que puedan conocer acerca de lo que viene a ser nuestro folclore, nuestra cultura, nuestra lengua, todo ello, más que todo lo que nosotros en la Biblioteca Central, lo que tenemos ahí como bibliografía. Tenemos una sala que se llama la Sala Puno. Ahí tenemos toda la bibliografía editada o escrita por autores puneños y puneñistas, que también nuestra institución, la universidad, ha publicado en una buena cantidad y que pensamos poner a disposición de la gente, del público lector, para que puedan tomar el libro y hacer la consulta respectiva. Claro, la idea de esta primera biblioteca itinerante, que en realidad es algo nuevo pues en la ciudad, ¿no? Siempre hay la experiencia de las ferias de libro, en la cual más es la orientada a la venta de libros, pero la experiencia de una biblioteca itinerante es básicamente de promoción de la lectura en la juventud. Exacto. ¿Cómo está organizada esta primera biblioteca itinerante? ¿Qué es lo que tienen organizado para ofrecer a la ciudadanía? Bien. En esta primera oportunidad, nosotros como universidad estamos participando en este evento a invitación de IDECA, que ellos han tenido a bien de organizar ello y participa ahí la CENDOC, también participa IDECA, la biblioteca municipal, que tiene una buena bibliografía, que es antiquísima y que tiene valor histórico, ¿no? Y también la Dirección Departamental de Cultura de Puno, también. Entonces esas cuatro bibliotecas son los que van a participar promoviendo la lectura en nuestra juventud y en nuestro público puneño, que no pueda tomar el libro y hacer la consulta respectiva. Ya, o sea, sería bueno precisar qué fecha va a ser, a qué horario, dónde.
Ajá. Bien, va a ser el día jueves, a partir de las 10 de la mañana hasta 2 de la tarde en Parque Pino. Entonces, invitamos desde ya a todos los jóvenes, a todo el público puneño, para que puedan concurrir y ver esta primera experiencia. Claro, es una primera experiencia de biblioteca itinerante, ¿no? Así es. Para difundir, promover la, la lectura, ¿no? Así es. Un poco regresando al espacio de la universidad, mencionaba que hay un espacio especialmente dedicado a la bibliografía puneña en la universidad. Exacto. Tenemos más de 5.500 títulos que hablan de Puno, hablan de su folclore, de su cultura, de su tradición, de su lengua. Por ejemplo, ahí tenemos el diccionario de Bertonio, ¿no?, que fue editado en 1610, ¿no? Entonces, el pueblo, los jóvenes, van a poder tomar el libro. Además de ello, nosotros vamos a llevar también nuestro catálogo electrónico, que viene a ser, ¿no?, el sistema integrado PMB. Usted sabrá, profesor, de que en la Biblioteca Central toda la transacción ya es en forma automatizada. Tal es así que el estudiante ya no tiene que estar llenando fichas como hace 2 o 3 décadas atrás, todo es en forma automatizada. Eso también el pueblo puneño que se acerque a la biblioteca itinerante va a poder observar de cómo se hacen las transacciones, cuáles son nuestros catálogos, cuánta colección bibliográfica cuenta la Biblioteca Central. Tal es así, por ejemplo, tenemos más de 42.000 títulos y más de 88.000 ejemplares de libros tenemos en la Biblioteca Central, que están distribuidos en 5 áreas. Por ejemplo, tenemos en la Biblioteca Central el área de sociales, que viene a ser bibliografía de sociales, el área de ingenierías, que viene a ser, ¿no?, bibliografía que netamente corresponde a ingenierías, y el área de biomédicas, que corresponde a bibliografía netamente a ciencias biomédicas. Tenemos la Sala Puno, que hace un momento comenté, ahí tenemos toda la colección bibliográfica de correspondiente a lo que viene a ser Puno netamente. Y tenemos también bibliografía de lo que vienen a ser editados por docentes universitarios, a ellos nosotros lo denominamos como Sala Una. Y tenemos otro que viene a ser la sala de referencia. En ella podemos encontrar bibliografía de consulta rápida, tales así, por ejemplo, los diccionarios, enciclopedias, atlas, concordancias, todo ese tipo de bibliografía podemos encontrar en esa sala de referencia. Y en el caso, bueno, en el caso de la universidad, la biblioteca de la universidad es una biblioteca con mucha circulación, con mucho movimiento, ¿no? Sería interesante conocer qué tipo de variación ha habido en los últimos años en cuanto a las consultas, si realmente la presencia de la información virtual, digital, en internet, ha mermado la consulta de la bibliografía. Ahora, bueno, pero a veces los muchachos utilizan el internet, bajan en PDF textos. Sería bueno saber, o sea, ¿hay una merma o se mantiene? ¿Cómo ha habido esa, cómo bueno, será esa situación? De un tiempo a esta parte, con el avance de la tecnología, ha hecho de que los jóvenes hagan uso más de la tecnología, y eso ha hecho de que vaya a mermar o haya mermado la afluencia o el uso de los libros físicos, ha bajado. Pero nosotros, como biblioteca, como personal de biblioteca, también estamos obligados a tratar de ganar nuestros usuarios. Nosotros, al menos, tratamos a nuestros usuarios como que fuera nuestro cliente. O sea, la biblioteca tenemos que tratar de una forma empresarial, como que nosotros tenemos nuestro producto, que son los libros, y nuestros usuarios vienen a ser nuestros clientes. En ese sentido, tratamos de alguna manera de llamar la atención, de hacer de que nuestros libros puedan ser usados por nuestros estudiantes. Tal es así, profesor, que nosotros, por ejemplo, cada inicio de semestre hacemos una capacitación en lo que viene a ser el uso del sistema integrado de nuestra biblioteca, nuestro software con el cual nosotros hacemos tanto la transacción como también el catálogo electrónico. Asimismo, también hacemos la capacitación en el uso de las bibliotecas virtuales. Usted sabrá, profesor, de que nuestra universidad ha invertido una buena cantidad de dinero en la compra de varias bases de datos. Entre ellas tenemos, por ejemplo, la base de datos El Libro. Ahí, en esa base de datos podemos encontrar más de 70.000 títulos
de libros, todas editadas en español, y también podemos encontrar en ella tesis doctorales, todas en español. Entonces, nosotros como personal de biblioteca tenemos la obligación de capacitar a nuestros usuarios, en este caso más que todo a los cachimbos que en cada semestre van incorporando a la familia universitaria. Claro, ¿no? Eso que usted menciona es importante, ¿no? Porque este incremento de la información digital, virtual, ha impactado directamente en el proceso de enseñanza, aprendizaje, en el autoaprendizaje, inclusive de los jóvenes, ¿no? Así es. No, claro, ese bajón debe ser significativo, ¿no? En la consulta. Efectivamente. Y en cuanto a, digamos, estos grandes bloques de biomédica, sociales, ingenierías, ¿hay alguna particularidad en cuanto a estos tres grandes bloques? ¿O son la consulta, el uso es similar en los tres? Es similar, solamente la diferencia es que la bibliografía que se tiene, por ejemplo, en área de biomédicas, solamente ahí podemos encontrar bibliografía para medicina humana, odontología, enfermería, medicina veterinaria, biología, todo lo que son carreras afines a biomédicas. Entonces, en esa área vamos a encontrar bibliografía correspondiente a esas áreas. Pero digamos, ¿es algún tipo de diferencia en cuanto a la... ¿quién hace más consultas, ¿no? por áreas? En eso sí. Los que más hacen uso son del área de ingenierías. Son del área de ingenierías, seguido del área de biomédicas y al último redes sociales. Pero aquí es necesario resaltar, ¿no? En las capacitaciones también los hacemos por los señores docentes. Entonces nosotros en la capacitación siempre inculcamos a los señores docentes, quienes tienen que direccionar a la biblioteca son los señores docentes. Claro. Hagamos cuenta que en la biblioteca de comunicación, ¿no? Encuentra en la biblioteca que hay 5 o 10 títulos que usted en su asignatura va a utilizar ese libro. Usted tendría que decir, profesor, señores estudiantes, tienen que ir a la biblioteca, van a encontrar esta bibliografía. Uh-huh. Entonces, nuestros grandes aliados necesariamente van a tener que ser los señores docentes. Si ustedes no lo van a direccionar a la biblioteca, si no van a direccionar al uso de la biblioteca virtual, el estudiante lo único que va a hacer es ir a lo más fácil, entrar a Google y sacar una información que ni siquiera es relevante. Qué bueno fuera siquiera Google Académico, ahí sí la información es relevante. Entonces, yo, desde aquí, aprovechando esta oportunidad, quisiera impetrar a los señores docentes de que ellos son nuestros primeros aliados para que el estudiante pueda venir a la biblioteca y hacer uso tanto de los libros físicos como también de los libros virtuales. Claro, eso es muy importante, ¿no? Teniendo en cuenta esa doble situación, ¿no? Los virtuales y los físicos, ¿no? Uh-huh. Que todavía hay editoriales, hay títulos que se mantienen en lo físico, ¿no? O entran a lo virtual ya después, ¿no? Uh-huh. No, aunque bueno, también hay del otro lado que también hay lanzamientos de publicaciones virtuales, ¿no? Sí. Ahora, mire, por ejemplo, los libros virtuales no tienen nada que envidiar con los libros físicos. Tal es así que en los libros virtuales usted puede crear su estantería virtual. Uh-huh. Y en esa estantería virtual usted puede acumular los libros que usted necesita para su asignatura. Claro. Y en esos libros usted puede resaltar, puede tomar nota, puede hacer como que lo puede hacer en un libro físico. Tal igual. Entonces, ¿qué le digo? La tecnología hace de que el usuario pueda hacer uso tanto de los libros físicos como también de los libros virtuales de la misma forma. Claro. Así es. Bueno, y un poco de ahora sí, regresando a la experiencia de la biblioteca itinerante, ustedes van a presentar todas estas características del uso del sistema de bibliotecas en la universidad. Efectivamente. ¿No? Pero para divulgarlo a la colectividad. A la colectividad y al mismo tiempo invitar de que no todo aquel investigador, todo aquel joven, todo aquel señor que necesita ilustrarse de alguna temática, tienen las puertas abiertas de la biblioteca central para que ellos lo puedan tomar cualquier día, en cualquier horario, porque nosotros trabajamos desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la noche en horario corrido. Entonces, en cualquier horario pueden acercarse a la biblioteca central y
¿no? Poder hacer uso de la biblioteca central, porque usted sabe, el conocimiento no puede ser limitado a nadie, tiene que ser universal para todos. Así es. Bueno, esperemos entonces que esa primera experiencia de biblioteca itinerante en Puno, en la cual, como se menciona, ¿no? La universidad, IDECA, el CENDOC, la Así biblioteca es. Municipal, la Dirección Desconcentrada de Cultura, van a presentar las publicaciones que tienen pues en sus respectivas bibliotecas, ¿no? Esperemos que sea un éxito. Esto, como se menciona, es el 8 de noviembre, el jueves. 8 de noviembre, jueves. De 10 de la mañana a 2 de la tarde. Efectivamente, profesor. Bueno, esperamos que sea pues un éxito. Muchas gracias al licenciado Oscar Achara por haber conversado estos temas de la biblioteca itinerante. Esperamos que sea pues un éxito, reiteramos eso, ¿no? Muchas gracias. Lo importante es la promoción de la lectura. Y bueno, ahora que no solamente es lectura en físico, sino también la lectura virtual. Virtual, efectivamente. Muchas gracias, licenciado. A usted, profesor, muy agradecido, y aprovechar la oportunidad para nuevamente invitar al pueblo de Puno para que el día jueves, a partir de las 10 de la mañana hasta 2 de la tarde, puedan acercarse aquí en Parque Pino, ya que ahí vamos a estar demostrando o trayendo los libros que, si fueran de su interés, lo puedan tomar y hacer lectura ahí mismo. Así es. Muchas gracias. Muchísimas gracias al licenciado Oscar Chara. Así es que ya saben, el pueblo de Puno va a haber esta primera experiencia de biblioteca itinerante. Las bibliotecas más importantes de la ciudad van a presentar, ¿no? Van a presentar los libros, pero para que la gente pues pueda leer, consultar y de esa manera ya pues familiarizarse con las diferentes bibliotecas que hay que visitar, ¿no? Bien. Llegamos al punto final de este periodo, de este primer bloque, y luego de la pausa vamos a conversar con Grover Cutipa sobre el tema de Puno en sus 350 años. Hacemos una pausa y retornamos. Quiero aprovechar el medio de ustedes para hacer llegar una invitación. Hace mucho tiempo de que, tal vez por el uso del internet, el hábito de la lectura está disminuyendo, y creo que debemos de aprovechar esta oportunidad para tener acceso a libros de historia, de cultura, de educación, libros para niños. Yo hago una recomendación muy especial a los padres de familia. Si nosotros no motivamos a nuestros hijos a que lean, nunca vamos a conseguir ser mejores personas. En el marco del 350 aniversario de la ciudad de Puno, la Biblioteca del Instituto de Estudios de las Culturas Andinas, junto al Centro de Documentación del Gobierno Regional, la Biblioteca Central de la Universidad Nacional del Altiplano, la Biblioteca Municipal Gamaliel Churata de Puno y la Dirección Desconcentrada de Cultura de Puno, organizarán la primera biblioteca itinerante en la ciudad de Puno. Para promover una propuesta cultural que permita vivir diferentes experiencias en torno a la lectura del ámbito de la educación formal, la actividad tendrá como lugar el Parque Manuel Pino de la ciudad de Puno, este jueves 8 de noviembre. Ven y sé parte de esta actividad desde las 10 de la mañana. Bueno, ha sido la promoción de la biblioteca itinerante, ¿no? Que va a ser este 8 de noviembre a partir de las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Así es que están completamente invitados a esta experiencia de promoción de la lectura que se va a desarrollar en el Parque Pino con las bibliotecas que hemos visto en la promoción que se ha presentado. Ahora sí, pasamos al segundo bloque de nuestro programa. Vamos a conversar con Grover Cutipa, él es comunicador social, productor radial, y un poco conversar de Puno en sus 350 años y una mirada particular, especial que él tiene sobre determinados hechos históricos. Pero primero, el saludo de Grover. Grover, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Un saludo cordial del pueblo aymara. Yo soy aymara, camisera quijilata. Eres uno de nuestros buenos egresados, ¿no? de la Escuela de Comunicación. Pero de un tiempo a esta parte, Grover, has estado analizando un poco, reflexionando con respecto a nuestra historia, ¿no? A la historia de Puno, y siempre el tema que a veces está dando la vuelta es con respecto a la fundación de Puno y lo que está detrás, ¿no? Porque hay una imagen oficial, digamos, una versión oficial, pero hay un conjunto de hechos y de detalles que en general la población a veces no conoce, ¿no? Sí, yo cuando llegué al colegio a Puno, yo vine del campo, vine, ¿no? De Acora. Llegué a Puno y yo vi en la unidad, en esa época, hacían una significación de la llegada de Conde de Lemus.
del virrey, ¿no? Antonio Fernández Castro. Entonces, parece que en esa oportunidad hacían que, como si fuera un hecho histórico, ¿no? Hacían una significación, ¿no? Los estudiantes de secundaria lo hacían, y yo me preguntaba, ¿no? ¿Sería un héroe? Algo así. En esa época, los estudiantes, la población, pensaba que cuando leemos era un héroe, ¿no? Todo el mundo resaltaba la fundación de Puno, ¿no? Entonces, yo cuando ingresé a la Universidad de Comunicación, a mí siempre me gustaban los cuentos. Entonces, he empezado a leer el álbum de oro de Samuel Luis Sancho, de la universidad, ¿no? Estoy leyendo y aparece ahí, en ese momento aparece la fundación de Puno, ¿no? La llegada del conde de Lemus, José Salcedo, Gaspar Salcedo, me impresionó, ¿no? Porque ellos habían sido unos mineros, como cualquier puneño, ¿no? Unos rebeldes, unos emprendedores. Yo dije, ¿y por qué están tapándolo ellos, no? O sea, Salcedo, Gaspar, ¿no? ¿Y por qué se resalta conde de Lemus, ¿no? Eso fue cuando he empezado a estudiar también a Pedro Vilcapaza, ¿no? Yo siempre he querido hacer una renovela de Pedro Vilcapaza. Entonces, en ese transcurso, yo veo la historia de Puno que nos estaban enseñando al revés, ¿no? Resaltaban más la obra de Conde de Lemus y Gaspar, José Salcedo, como que quedaban como unos rebeldes, terroristas en esa época, ¿no? Entonces, y yo ya me di cuenta que la historia al revés, ¿no? Entonces, como toda la historia nos han enseñado. A partir de ese momento yo estuve investigando, leyendo, y vi que esta historia de Puno es una película, ¿no? Prácticamente es una película. Si Oscar Catacora se atreve a hacer una película, eso sería fenomenal, ¿no? Para que los jóvenes de este tiempo se enteren, porque la mayoría de Puno todavía, un 20% sabremos que la función de Puno fue genocidio, o sea, que no fue fundación de Puno, ¿no? Todavía muchas personas, cuando yo publiqué en mi muro, comentario, y muchas personas todavía se ofenden, ¿no? ¿Por qué dices así, no? Todavía, por eso falta una carrera de historia en la Universidad de Altiplano, ¿no? O sea, claro. Todavía no tenemos todavía jóvenes que se dediquen a la historia, ¿no? Pero el profesor Calcín, René Calcín, ya nos está aclarando, ¿no? Este tema, por ejemplo, a él, yo le escuché publicar un libro, ¿no? De este tema, él ya lo ha ampliado más, ¿no? Con fechas, con personajes, lugares, todo eso. Pero yo, a nivel de reportaje radial, yo lo hice. Esto fue en el 2015, ¿no? Lo armé. Pero todavía en esa época todavía no se conocía, ¿no? O sea, tal como el profesor Calcín lo ha aclarado, ¿no? Totalmente, ¿no? Entonces, requerimos que la población de Puno se entere de la verdadera historia de Puno. Así es. De la verdadera historia, ¿no? Sí, sí, es muy cierto, ¿no? Hay que reflexionar sobre la verdadera historia, el proceso histórico que verdaderamente sucedió, ¿no? Pero bueno, te invito, Grover, a que veamos un video del equipo de producción que ha preparado sobre precisamente qué festejamos el 4 de noviembre. Así es que veamos este video titulado ¿Qué festejamos el 4 de noviembre? Los hijos del sol y de la luna, Manco Cápac y Mama Ocllo, emergieron de las olas del lago Titicaca y fueron recibidos en el poblado de Puñuy, ahora ciudad de Puno, para fundar el gran imperio del Tahuantinsuyo. ¿Cuál es allá marca y no quiere por en el Tijaba para en el? Cuando llegaron los españoles, los hermanos José y Gaspar Salcedo explotaron la mina de la Icacota, de donde sacaron toneladas de plata y fundaron la ciudad de San Luis de Alba y se convirtieron en los hombres más ricos de América. ¡Ey! ¡Trabajen, indios! ¡Más rápido con esa barreta! ¡Saquen más doblones de plata! ¡Las minas de la Icacota son más ricas que las minas de Potosí! Esto causó la envidia de otros españoles, quienes acusaron a los Salcedo de sediciosos, por lo que el virrey Pedro Antonio Fernández de Castro, conde de Lemus, llegó a la ciudad de San Luis de Alba. Perdone, señor virrey, le pagaré en doblones de plata. ¡A José Salcedo! ¡Córtenle la cabeza y muéstrenlo en la plaza pública de Concepción! ¡Misericordia! ¡No!
destruyan todas sus casas de la Icacota y previamente cúbranlas de sal. A Gaspar Salcedo se le impondrá 6 años de destierro y la confiscación de sus bienes. ¡Que comience la destrucción de San Luis de Alba! ¡Que comience! ¡Que comience! ¡Que comience, he dicho! Desde el 7 de octubre de 1668, la destrucción de San Luis de Alba duró una semana y solo quedaron en pie 2 templos y algunas chozas cerca de las minas. Ante la desesperación de sus pobladores, era necesario reemplazar el pueblo destruido. Entonces, el virrey Conde de Lemus, escapando a Cusco, ordenó que las autoridades se trasladen con todas sus pertenencias, al igual que algunas imágenes de 2 templos existentes en el lugar, a la iglesia de Villa Concepción, o iglesia de los españoles, hoy Catedral de Puno, y bautizándola el día 4 de noviembre de 1668 como Villa Concepción y San Carlos de Puno. El 4 de noviembre no se festeja la fundación de Puno, sino la quema de la ciudad de San Luis de Alba y el traslado de sus pobladores al poblado de Puno y Puno. Bien, ese es un trabajo de producción radial, aunque hemos combinado la producción radial que tú has desarrollado con un poco las imágenes del equipo de producción. Un poco yendo a la esencia, ¿no? Que incluso tú la mencionabas. Hay que revisar más la historia, ¿no? Sí, adelante, porque yo, como te decía, prácticamente yo pensaba que cuando Lemus era un héroe, ¿no? Cuando ellos significaban más época, ¿no? Seguramente pues la autoridad eran todavía de la época de la alcurnia de los españoles, seguramente descendientes, ¿no? Pero al momento que leí la verdadera historia, pero felizmente estaba en el álbum de oro de Samuel Crisancho, ¿no? Seguramente varios jóvenes tienen que revisar esos escritos, ¿no? De esa época. Entonces ahí me di cuenta, pues, ¿no? Que la historia que nos están enseñando era al revés, ¿no? Entonces, es bueno que ahora los jóvenes, pero no sé cómo hay que enseñarlos, seguramente con este tipo de audios, con películas, porque la gente joven ahora no lee, ¿no? Uh-huh. Entonces ahora ellos tenemos que enseñarles con cortometrajes, dibujos animados y prácticamente animarlos para que después lean los libros, ¿no? O también puede ser novelado. Yo pensaba hacer esto una novela, ¿no? Incluso empecé a escribir así cuando estaba haciendo prácticas en Onda Azul. Entonces, pero yo veía que también quién financiaría, ¿no? Pero por lo menos desde hace años este guión estuve escribiéndolo y algo salió, ¿no? Entonces yo animo a muchos productores jóvenes ahora que están llevando la carrera de comunicación y nos escriban un guión sobre radionovela o una película de esto, ¿no? Claro. Para que nuestra población, la mayoría, conozcan la verdadera historia de Puno. Y también yo sugiero, ¿no? Que se cambie pues, la fecha de festejo. O sea, que no sea el 4 de noviembre, ¿no? Claro, está bien, pero hay que cambiarlo, ¿no? Porque en Cusco lo cambiaron. Festejaban, estaba viendo antes, un marzo festejaban creo en Cusco, y ahora lo cambiaron para el 24 de junio en Inti Raymi. Además cambiaron también el escudo de Cusco, ¿no? Antes era español, ahora hacía un motivo andino incaico. Entonces también Puno debe ser así, ¿no? Cambiar, digamos, la fundación de Puno quizá el 21 de junio, ¿no? El andino. También cambiar el escudo, ¿no? Porque ahorita estoy viendo el escudo, claro, tiene motivos andinos, pero parece un escudo español todavía, ¿no? Bueno, realmente es un escudo español, ¿no? Uh-huh. Tiene esa digamos, como producto de la colonización, muchos de los símbolos de las ciudades, de nuestra misma república, tiene ese sello criollo, colonial, que está muy presente. Lo que tú, digamos, tienes como propuesta, como idea, sería pues una especie de refundación, ¿no? Uh-huh. Eso, que implicaría, ¿no? Digamos, un cambio incluso de los símbolos, de la simbología, de las fechas, ¿no? Como bien mencionas, ¿no? O sea, cambiar, mover un poco el aniversario de Puno hacia un aniversario que más auténtico, ¿no? Sí, porque inclusive personajes importantes como, por ejemplo, José Antonio Encinas están postergados, ¿no? Nadie lo valora, claro, las personas que conocen, ¿no? Los que han estudiado, los intelectuales valoran, pero, por ejemplo, personajes como José Antonio Encinas, Gamaliel Churata, ¿no?
Entonces, junto con ellos, refundar Puno, ¿no? Yo diría, ¿no? Con ese pensamiento que los puneños son rebeldes, ¿no? Son impetuosos los puneños, ¿no? Entonces, yo sugiero al próximo alcalde que entre, ojalá pueda atreverse a cambiar la fundación de Puno 4 de noviembre, que es un genocidio, ¿no? Yo comparo lo que pasó con Gomorra, Sodoma en la Biblia, o Babilonia. Echaron sal, ¿no? ¿Cómo se puede permitir y festejar todavía ahora, ¿no? 4 de noviembre. Entonces, yo le voy a Martín Ticona, alcalde, que cambie la fundación de Puno para otra fecha, ¿no? Mejor sería el 21 de junio, ¿no? También se celebrando el Año Nuevo Andino. Claro, implicaría, eso implica, digamos, una, bueno, pero previamente a eso, un trabajo de bastante toma de conciencia, ¿no? De sensibilizar, hacer una toma de conciencia para esa suerte de renovación, de refundación de algunas, de alguna simbología, ¿no? Uh-huh. Que se adecue más a la historia, ¿no? Sí, pero eso requiere bastante la participación de los que están acabando comunicación, los jóvenes, ¿no? Claro. Ellos pueden hacer películas, como te decía, películas, dibujos animados, en Facebook publicaron, ¿no? ¿No? Entonces, de esa manera la población se puede concientizar y refundar Puno, ¿no? Con otra visión, ¿no? Con otro. Por ejemplo, yo decía, ¿no? ¿Por qué siempre en Puno nos apiñamos en el centro de la ciudad? ¿No? En tal municipio ahí, bueno, regional. ¿Por qué el municipio cómo se va a Salcedo? ¿No? Y el gobierno regional se va a Alto Puno. De esa manera podemos hacer de Puno más grande, ¿no? Puno histórico, o sea, turístico que sea, ¿no? Y el municipio de Puno que esté en Salcedo, ¿no? Que bueno, el gobierno regional en Alto Puno. De modo que Puno crece, ¿no? Para que ahora estamos apiñados, ¿no? No hay cómo pasar, carro, ¿no? Entonces, también es un reto para el alcalde de Puno ahora, ¿no? Que se lleve el local del municipio de Puno a Salcedo, ¿no? O si no, ¿cómo se llama? Como la comunidad de Perú, ¿no? Cancharán y pues, claro. Claro, eso implica también todo un asunto de conciencia, de tener las cosas claras, ¿no? No todos nuestros políticos tienen las cosas claras en la cabeza, ¿no? A veces solamente lo que buscan es llegar al poder, usufructuar del poder, pero no proyectarse y tener un horizonte de sentido, ¿no? Como lo que tú dices, ¿no? Ese cambio, ¿no? Ese rediseño, refundación, que en realidad es lo que, digamos, deberían hacer como una auténtica revaloración, ¿no? Porque a veces la revaloración solamente es de la boca para afuera, ¿no? Uh-huh. Y no hay una revaloración verdaderamente auténtica a través de hechos y de decisiones políticas fuertes, ¿no? Uh-huh. Que implicarían estos cambios que claro, son simbólicos, pero que a la larga cohesionan más la identidad. Uh-huh. Arequipa, por ejemplo, ya lo hizo, ¿no? Uh-huh. Su municipio está en otro lugar, su gobierno regional en otro lugar, ¿no? Son centros históricos, turísticos. Entonces, en Puno es lo mismo, ¿no? Aunque dicen copiar es malo, ¿no? Pero a veces es bueno imitar, ¿no? Y superar, ¿no? Entonces, a la población puneña, yo llamo, además de los jóvenes, ¿no? Que lean la historia de Puno. Claro. Que por favor lean el último libro que publicó el profesor René Calcín, ¿no? Es una obra maestra, el profesor. Yo pienso que se sacrificó bastante tiempo, ¿no? Porque no es fácil revisar libros de acá, el archivo regional, no es fácil, ¿no? Uh-huh. Yo me demoré para hacer esto como 5 años, o sea, ¿no? Algo simple, ¿no? O sea, pero entendible. O sea, un comunicador, ese debe ser el comunicador, ¿no? O sea, de lo harto, de lo chiquito y comprensible. Así es. Uh-huh. Bien, vamos a hacer una pausa, Grove, para seguir conversando un poco de estas ideas que tienen que en realidad son ideas germinales, ¿no? Que están para irlas trabajando hacia el futuro. Hacemos una pausa comercial y seguimos conversando con Grove Cutipa sobre este Puno en sus 350 años, y bueno, y más que 350 años, lo que se viene por delante. Pausa y retornamos. Bien, estamos conversando con Grover Cutipa, él es productor radial, comunicador social, de ese tema de Puno en sus 350 años y un poco mirando hacia el futuro, ¿no? Porque mucha de nuestra simbología, Grover, es de herencia colonial y es un tipo de historia que se enseña en los colegios, que se repite, se reproduce, y creo que hay un gran desafío por, como tú me mencionabas, un poco revertir esa situación, ¿no? Sí, más que todo a nivel de
te enseñen la verdadera historia de Puno, ¿no? Solo en los textos no hay eso, ¿no? A lo mucho tú puedes leer la estrella de Mamagapa y Mamagapa, creo, como historia, ¿no? Pero de Puno no hay, ¿no? Un libro donde te expliquen estas cosas de la fundación, ¿no? De, ¿cómo se llama? Del genocidio de San Luis de Alba, no hay eso, ¿no? Ajá. Pero eso lo cuentan en día de Puno, salvo algunos autores, ¿no? Pero no se cuenta a nivel educativo, entonces también es una falla a nivel de educación, ¿no? El PCR creo que no enfatizó en esa parte, ¿no? Por lo menos en la Fundación de Puno. Entonces, en los libros también debe ser incluido la Fundación de Puno, otra historia, ¿no? Por ejemplo, el abuso de los indígenas por parte de los españoles, ¿no? Por ejemplo, las religiones también, ¿no? ¿Cómo es que las religiones influyeron para que las poblaciones indígenas sean dominadas, ¿no? Eso tampoco se dice en la historia, ¿no? En la historia que actualmente se enseña en los colegios, ¿no? Y un poco, lo que más viene a mi cabeza un poco es generar las condiciones para esta suerte de nueva lectura de la historia, ¿no? Es cierto que, digamos, tú haces un gran papel como productor radial, productor de mucho de lo que es producción radial nuestra, pero ¿qué otros componentes o actores, instituciones, organizaciones, según tú deberían participar en esta nueva mirada de nuestra historia, con vistas un poco también a cambiar la simbología, ¿no? Que es una simbología que no corresponde con nuestra realidad. ¿Cómo ves tú este panorama de los actores, instituciones que deberían concurrir en estas generar esas nuevas condiciones para ver la historia de otra manera? Yo pensaría que salga como una comisión para Candelaria, Comisión Salvador, algo así, ¿no? Claro. Para la refundación de Puno. Por ejemplo, convocar a reconocidos personalidades que conocen la historia. Por ejemplo, pueden conocer el profesor René Calcín, varios personajes que les gusta la historia, y armar poco a poco la verdadera historia de Puno, ¿no? Entonces, ese papel le toca la siguiente gestión del alcalde de Puno que viene, ¿no? Entonces, a nivel de Puno, tendría que convocar a personajes importantes que conocen la historia, para que sería algo similar al Comité de Salvaguarda, ¿no? De la fiesta de la Candelaria. Entonces, conformar un grupo de personas, intelectuales, que se dediquen a estudiar, a reescribir la historia de Puno, inclusive a nivel regional, ¿no? Por ejemplo, de Pedro Vilcapaza, yo hice también una novela, hicimos con Mauricio Rodríguez, ¿no? En el 2005, por ahí. Entonces, Pedro Vilcapaza fue escrito por personajes de la alcurnia, ¿no? Por españoles. Resulta que, o sea, Pedro Vilcapaza en la historia no ganó ni una batalla, no. Entonces, ¿por qué? Porque, hicieron la historia a su conveniencia, ¿no? Lo ocultaron la verdad de la historia. Entonces, en Puno también pasa lo mismo. Entonces, por eso es bueno que la siguiente gestión del municipio de Puno convoque un grupo de personalidades para que revisen la historia de Puno y se pueda cambiar, por ejemplo, ¿no? El escudo. El escudo sería el primero, cambiar también la fecha de festejo de la fundación de Puno, esas cosas, ¿no? Y también de Mamacapa y Mamacapa, ¿no? ¿No? También necesitaría otro guión, ¿no? Claro, eso, claro, se tienen que generar condiciones, ¿no? Para eso, para hacer esa suerte de refundación, de una nueva lectura de la historia más adecuada a la realidad, ¿no? Porque en realidad terminamos festejando o conmemorando cosas que son ilusas, ¿no? Que no concuerdan con los datos históricos, ¿no? Y cuando en realidad nuestra historia es una historia mucho más rica, mucho más viva, que debería ser más una historia auténtica, nuestra, ¿no? Y poco superar estas formas coloniales, ¿no? En el intermedio de la pausa, nuestro productor nos traía unas expresiones que están muy presentes en toda la simbología, que son de cuño español, colonial, y que no dicen mucho de nuestra auténtica realidad, ¿no? Como bien dices, ¿no? Creo que se podría formar una especie de gran comisión que se encargue de hacer esa relectura
de nuestra historia, ¿no? Con la finalidad de que sea mucho más auténtica, mucho más real. Y a nivel, digamos, podría ser ese un nivel, y a nivel del terreno educativo, de las nuevas generaciones, ¿cómo ves tú hacer este cambio, ¿no? del chip con respecto a nuestra historia? Ellos todavía desconocen la historia de Puno, ¿no? Ellos todavía creen que cuando Lemus formó, ¿no? Llegó a Puno, fundó Puno. Todavía esta historia todavía está medio oculta, ¿no? Todavía los colegios todavía de eso no se enseñan. Entonces, habría que publicar un noticia, ¿no? Ahí están los comunicadores para hacer videoclips, películas, hacerlo más comercial esta parte de historia, ¿no? Que nos cuenten la verdad de la fundación de Puno. Que no oculten esa parte, como la Biblia, ¿no? La Biblia oculta cosas y la parte que resalta la publican, ¿no? Entonces, igual ocurre en la historia de Puno. La parte negativa, ¿no? Del genocidio, de la quema, de la matanza, no lo dicen, ¿no? Siempre dicen la fundación de Puno, Puno histórico, Puno, desde que nació el imperio incaico, ¿no? Entonces, sería bueno adecuar la historia a la nueva tecnología, ¿no? Al Facebook, al Twitter, a juegos, ¿no? A los niños, a los jóvenes también. Entonces, pero siempre partiría de esa comisión, ¿no? Que hemos, de la idea que surgió, ¿no? La comisión de Sabobarda, algo así, para que se reescriba la historia de Puno, ¿no? Al final siempre terminamos en el punto de que eso implicaría también una decisión política. Sí. Porque tampoco, digamos, esta comisión se puede formar, digamos, de la nada, ¿no? Tiene que haber, digamos, una voluntad política del alcalde, del gobernador regional, bueno, en realidad tendría que ser el alcalde, ¿no? De formar esa gran comisión de revisión de la historia, y de inclusive que, como bien indicas tú, ¿no? Con este cambio de la simbología, inclusive el mismo desarrollo de las instituciones, la ubicación de dónde deben estar determinadas entidades públicas. Eso implicaría un liderazgo político con visión, visionario. Una iniciativa, ¿no? Yo conversé con el profesor Walter Rodríguez, él me contó que para cambiar, por ejemplo, el escudo, dice que hubo ya iniciativas, ¿no? En el Consejo Municipal de Puno. Yeah. Incluso ellos, en su gestión del, ¿no? Walter Rodríguez, presentaron una iniciativa en el Consejo, ¿no? Pero todavía no fue aprobada en esa época, ¿no? Entonces ahora sería bueno que en la gestión de Martín Ticona eso se vuelva a trabajar y se pueda aprobar, ¿no? Y ya Puno tenga un escudo más andino, ¿no? Más a lo puneño, ¿no? El lago, las costumbres andinas. Entonces, claro, todo parte, creo, dependerá del alcalde de Puno, ¿no? Ahora que viene, ¿no? Martín Ticona, él tendrá que ponerse a trabajar también en la parte cultural, porque últimamente la parte cultural un poco han descuidado, ¿no? Más que toda esa parte, claro, están trabajando en la parte de la música, ¿no? De destacar también la parte musical que han trabajado, ¿no? Pero esta parte de la historia se ha descuidado un poco, ¿no? Entonces, la autoridad que viene tiene que trabajar en esta parte, ¿no? Así es. Bien, en realidad ha sido pues un placer conversar contigo, Grover, de estas ideas que más que de la parte estrictamente histórica son de lo que debería ser el futuro, ¿no? Uh-huh. Cómo deberíamos encarar el futuro haciendo la historia, ¿no? La historia la hacen los seres humanos, la hacen los hombres y las mujeres, y esa renovación, refundación, nueva simbología más adecuada y más auténtica, ¿no? Uh-huh. Esa es la idea, y creo que, como bien indicas, ¿no? Debería formarse un cuerpo de especialistas, de expertos que digamos perfilen esta nueva visión de Puno, ¿no? Y el último yo quería agregar, ¿no? Para el futuro de Puno ahora es, ¿no? Uh-huh. Ahora yo veo carros, cantidad de combis, ¿no? Uno puede, incluso los puneños ya somos, creo, camellos somos, ¿no? Andamos así. Entonces la combi te agachas, pues, ¿no? ¿Por qué no poner esos corredores azules, no? Claro. Entonces yo visité al encargado de la agencia de transporte, actual gestión, y me dijo, no, ya tenemos una propuesta, me dijo él, ¿no? ¿Pero quiénes se ponen? Se ponen para los transportistas, ¿no? Lo que supuestamente ponen alcaldes, financian alcaldes, no sé ahora este año cómo habrá sido. Por ejemplo, hay empresarios de taxis que tienen 100 unidades, 200 unidades, ¿no? Alquilan, ¿no? Entonces,
también la gestión, también la siguiente gestión Martín Tijuana también tiene que romper ese monopolio de transporte, ¿no? Uh-huh. Poner corredores azules como en Lima, ¿no? Uno que venga de Salcedo hasta la universidad, un corredor azul, ¿no? Que sirva más al ciudadano, que sirva más al poblador, al ciudadano, porque al final terminan sirviendo a los negocios, a las empresas privadas dedicadas al transporte, ¿no? Uh-huh. Es muy cierto. Bien. Muchas gracias, Grover. Podríamos seguir conversando contigo. Es un placer charlar de estos temas, pero seguramente te vamos a invitar en otras ocasiones. Gracias, Adelante. Muchas gracias, Grover. Comaraquina, el Pache Punumar, Canquirina, que arruntaban, ¿no? A veces dicen, ¿no? Acorda, ¿por qué no es provincia? Porque ya tengo... También creo que esta vez también han puesto alcalde de Puno, ¿no? Así. Ojalá, a veces yo escucho a mucha gente de Puno decir, ¿no? Acorda, ¿por qué no es provincia de una vez? ¿No? Para que ya tengamos un alcalde. No. Sí, pero aún así, yo soy de Acora, pero yo soy puñista ahora, ¿no? Trabajo para Puno, estoy vivo en Puno, así es que Girat Kuyakanaka, Puno Margata, Hachima, que es una de Noca Pañane, una de Pañane. Muchas gracias, Aranta. Muchas gracias, muchas gracias. Siempre es un gusto tenerte al lado, Grover. Una persona con ideas claras, lucidez, que ha sido una puerta abierta hacia ver cómo debería ser las cosas. Bien, de esa manera llegamos al punto final, a la edición del día de hoy, y simplemente recordarles que mañana a las 9:30, de 9:30 a 10:30 en Radio Pachamama, hablemos de Nuestro Mundo, nuestro programa radial, que desarrolla siempre de la parte radiofónica de lo que ahora lo hacemos en televisión. Así es que están invitados para el día de mañana a continuar en el trabajo de IDECA, IDECA Comunicación, en Pachamama, mañana a las 9:30. Bien, de esa manera concluimos y nos vemos la próxima semana. Hasta entonces, muchas gracias.